Los temas del día en Acontecer Regional, recorrida en Sintra a través de la Secretaría de Salud, Obras Públicas y Gobierno. Noetinger, el Parque Industrial Arauz Hermanos, es una realidad, con el gobernador a través de la web y el ministro de Industria Castelo en la localidad. Monteway, se firmó el convenio para pavimento y se anunció el plan Monteway Mi Casa 3. ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos. Aquí comenzamos una nueva edición de Acontecer Regional, nuestra recorrida, la recorrida que realizamos para todos ustedes por las distintas localidades de los departamentos Unión, Marcos Juárez y el departamento Belgrano en la provincia de Santa Fe. Para contarles, en este caso, de todo lo que pasó en estos días, de todos los temas importantes, vamos a comenzar el programa del día de hoy agradeciendo, como siempre, a la gente del canal regional de televisión de Sintra, a Marito Fornero, a Alejo Rural en el sur del departamento Marcos Juárez, Corral de Bustos a través de Emprendimientos 2001 y en Camilo Aldao Andrés Dreyer, que nos permiten llegar a toda la región a través de Televisora Regional Unimar para el corazón del departamento Marcos Juárez. Empezamos, decía, en Sintra, donde hablamos con Ariel Matulich, que es el secretario de Obras Públicas, respecto de la garita de ingreso, el parque industrial, las obras que se hicieron, la vereda del parque de ferrocarril, algunos de los temas que se vienen en materia de obra pública en la localidad de Sintra. Ya se ha ejecutado una de las cuatro garitas y está en ejecución el tótem que va enfrente, va enfrentado y va vinculado con el diseño arquitectónico, y ahí, bueno, va una cartelería identificatoria de nuestra localidad, ¿no? Bueno, esto obviamente que tiene que ver, hoy no están pasando los colectivos, pero cuando pasen es una parada obligada para el tránsito hacia Villa María y hacia Belville. Sí, realmente es un pedido de los vecinos de años que viene pidiendo esta garita, porque ahí hay mucha gente que espera el colectivo y, bueno, y está el intemperie. Cabe destacar que también se está haciendo con fondos genuinos propios de la municipalidad, por la buena administración que está llevando la gente de finanzas hasta el momento. También me decía que estuvieron trabajando en llevar servicios a la zona del parque industrial de la localidad. Sí, el parque industrial también ha tenido su movimiento, se han vendido lotes y, bueno, y eso generó la demanda de servicios. Se ha llegado con la iluminación, con la electricidad 360 a todos los lotes, y también con el agua potable y el mejorado de la calle. ¿Cuánto tiene el parque industrial? ¿Qué dimensiones tiene? El parque industrial tiene 7 hectáreas por ahora. ¿Y ya está todo loteado? Está todo loteado, todos los sitios están vendidos, quedaban los últimos 2 o 3, bueno, pero ya hay candidatos, hay personas que están interesadas. ¿También esto se hizo con aporte totalmente del municipio o acá intervienen otros organismos? Este parque viene de una gestión antepasada, no la pasada, la otra, del intendente Moneto, y, bueno, y había quedado dormido, nadie le había dado importancia, nadie lo había movido. Bueno, el intendente Méndez Paz ahora le ha metido la inyección que le hacía falta para moverlo y que la gente se entusiasme y empiece a invertir y generar fuentes de trabajo. Realmente es importante y fundamental. Y también me decía que están trabajando en el parque del ferrocarril, en la vereda. Sí, el Parque del Ferrocarril es un proyecto muy lindo, muy ambicioso, y, bueno, por pedido también del intendente de iniciar con algo, se va a iniciar con la vereda perimetral que rodea todos los dos bosques de eucaliptus. Es una vereda de 1,20 m de ancho por todo el recorrido. Son más o menos 800 metros de vereda. Eso es un espacio para que después la gente lo pueda utilizar para caminar, para correr, para esparcimiento, ¿no? Sí, es para eso, y, bueno, tiene un montón de cosas más, diversiones, juegos de diversiones, mesas, sillas, bueno, hay un montón, un proyecto muy lindo que ha hecho el arquitecto Baroto, bueno, que lo estamos empezando a realizar. Me imagino que también va acompañado, obviamente, de un proyecto de iluminación, ¿no? Por supuesto, sí, toda iluminación entre medio de los árboles, bueno, sendas peatonales de piedras para no interrumpir el medio ambiente con el hormigón y losa, estamos cuidando ese detalle también. En la última nota que charlamos me decía que estaban avanzadas las obras, no las obras, sino las gestiones para lo que es la obra del Boulevard Sarmiento. ¿Cómo viene eso?
Sí, ahí la semana pasada el intendente dio la noticia que ha firmado el convenio marco del Boulevard Sarmiento, que es el programa que Argentina hace. Son 1.000 metros de hormigón de la calle de punta a punta. Es un proyecto que tiene 22.000, 23.000, 23 millones de pesos. ¿Las dos manos? Sí, las dos manos. Bueno, también esta va a ser una obra bárbara para la localidad, ¿no? Muy buena y muy esperada por todos los vecinos de Sintra, realmente. También en Sintra hablamos con la secretaria de Gobierno, Rebeca Saluzzo, sobre la obra de gas en un convenio con una empresa local que también se suma, se van a poder agregar metros a la obra de gas natural. Esto es lo que nos contaba Rebeca Saluzzo. Que tenemos muy buenas noticias porque estamos por extender la red de gas domiciliaria y para esto lo estamos haciendo en forma conjunta con la empresa Supo Cereales. Se firmó un convenio para que ellos también puedan participar de esta obra, de esta etapa de la obra de gas. Así que eso nos va a beneficiar a todos los sintrenses y además también a la empresa porque le va a mejorar su producción. Obviamente, esto va a permitir que ustedes puedan hacer más metros lineales domiciliarios. Digamos, ¿cómo funciona el acuerdo? Claro, exactamente. Como ellos forman parte de nuestra red domiciliaria, al acordar con ellos nos permite hacer algunos metros más de la obra domiciliaria. Bien, ¿esto en qué fase está? Esto está en fase de presentación de proyecto, aprobación de convenio, así que suponemos que en unos 2 meses ya tendríamos que estar iniciando la obra de gas. ¿Esto se hace con crédito del Banco Córdoba? Esto se hace con crédito del Banco Córdoba, sí, otorgado para, esta es la etapa 3 que va a ser Sintra. La etapa 3. Etapa 3. ¿Cuánto de la localidad hoy tiene gas? ¿En qué porcentaje está? En un porcentaje de un 30% de la localidad, ¿Y con veinticinco esta a treinta. tercera etapa, a cuánto se va a Y con llegar? ¿Al esta 50? tercera podríamos estar llegando al 50%. O sea que es una obra importante porque, bueno, más de la mitad de la localidad va a estar teniendo gas. Sí, aproximadamente más de la mitad. Son números que, bueno, lo estamos analizando en cuanto a cómo es el crédito y a cómo puede ser la obra y cuántos metros se puede llegar a ampliar en esta tercera etapa. En base a eso vamos a saber más o menos qué porcentaje de gente lo tiene, pero aproximadamente puede ser entre un 40% de la población. Bueno, ¿cómo están las finanzas del municipio? Porque nos decía recién Ariel, están encarando obras con fondos propios. ¿Está equilibrado el municipio? Sí, el municipio está equilibrado gracias al aporte de los vecinos, gracias al pago de sus impuestos, podemos hacer estas pequeñas obras como la de los ingresos que seguramente te debe haber contado. También, bueno, tenemos muchos proyectos, tenemos subsidios para hacer el pavimento del Boulevard Sarmiento, que eso ya está al salir, y también tenemos el cordón cuneta. Entonces, son varias obras que entre el municipio y la ayuda que se recibe de subsidios y de empresas internacionales, podemos ir mejorando y apostando a la obra pública. De Sintra nos vamos a Montevideo, donde el intendente Edwin Riva nos cuenta que ya firmó con la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, a través del Ministerio de Obras Públicas, el plan Argentina hace por un monto de 40 millones de pesos para pavimento. Estos son los detalles. Seguir avanzando con los temas también realmente importantes para la comunidad. Y bueno, hemos tratado dentro de lo posible y dentro de algunas restricciones que se tienen, poder avanzar con distintos planes, programas que teníamos previstos para este año, con alguna demora, pero estamos ya trabajando en los pilares fundamentales que teníamos previstos para este nuevo periodo de gestión. Lo que vemos es eso, en casi todos los municipios. Pasado la parálisis inicial, porque nadie sabía un poco cómo agarrar todo este tema, ahora ya es como que se convive con la situación y se sigue trabajando, no hay otra posibilidad, ¿no? Sí, es un poco nosotros habíamos decidido retomar la agenda en el mes de junio, porque bueno, estaba tranquila la situación. Después, bueno, como todos sabrán, en agosto comenzamos con los primeros casos, que fueron en ascenso, luego se controlaron ya a principios de septiembre. Y bueno, por eso te puedo mencionar que fin de junio, por ejemplo, hicimos el lanzamiento de lo que es el plan municipal de pavimentación, un ambicioso plan para pavimentar más de 70 cuadras de la localidad. Y bueno, también estaba en carpeta, en agenda, el lanzamiento del plan municipal de vivienda Mi Casa 3,
estaba previsto para medio de agosto, bueno, tuvimos que postergarlo unos días y fue lo que se hizo en estos días, también lanzar este plan y bueno, y por eso también algunas novedades con respecto a proyectos presentados a nivel de Ministerio de Obras Públicas de la Nación que han empezado a moverse y bueno, estamos ahí muy entusiasmados para poder empezar a ejecutar obras. Bueno, y precisamente hablando de eso, hubo una firma con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación por 40 millones de pesos dentro del Plan Argentina ACE, que es para pavimento. ¿Es el mismo Plan Municipal de Pavimentación? Es decir, ¿los fondos esos van a ir volcados a ese plan o esto aumenta la cantidad de cuadras que se van a asfaltar? No, en realidad venía de la mano, el Plan Municipal venía de la mano de las expectativas que teníamos de poder lograr estos recursos del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Más precisamente estábamos gestionándolo con la Secretaría de Obras Públicas del doctor Martín Gil y esos proyectos que venían desde principio de año, que eran varios, bueno, hubo que seleccionar uno de ellos. Ahora unos 3 meses se empezó a trabajar específicamente en el plan de pavimento que implica más o menos unas 12 cuadras estos 40 millones, pero que lo veníamos a vincular con el plan municipal, es decir, todo lo que se obtenga de recursos que puedan ser de provincia, de nación o de entidades crediticias, más la contribución por mejora de los vecinos que también hacen sus aportes. Hay un plan municipal que va hasta los 48 meses de plazo para poder adherir a este plan. Bueno, hacer un conjunto de recursos para hacer la mayor cantidad de cuadras posible. Así que estos 40 millones, esta firma de convenio que estimamos en 30 días, un poco más, podemos tener ya el primer desembolso, nos va a permitir avanzar mucho más rápido con la obra, poder tener un poco más de respaldo para todo lo que tiene que ver con la financiación que recién te planteaba, y bueno, eso realmente le va a dar un impulso inicial muy importante al plan de pavimentación. Estamos hablando de casi un 18% de la obra que llega, ¿no? del total, las 70 cuadras. Sí, o quizás pueda ser un poco más, bueno, por ahí... Además, estando toda la plata siempre se consigue mejor precio, se pelea el precio... Por eso también pensamos que puede ser algo más, porque por ahí manejamos otros números a nivel de las localidades del interior, así que también sumado algún aporte que tenía previsto hacer el municipio, más la adhesión que ya estamos teniendo de los frentistas que quieren tener su pavimento, bueno, entre todos podemos hacer una buena forma de obtener recursos y bueno, y que esto sea un plan, está previsto que sea 3 o 4 años o más, de que todos los años podamos avanzar con cuadras de pavimento, que es una obra de infraestructura muy importante, porque bueno, después también por otro lado disminuye los costos de mantenimiento de esas calles, bueno, hay otros aspectos favorables, pero bueno, hoy por hoy nos queremos enfocar en poder arrancar con esta obra. ¿Y ya empieza a llegar el dinero? ¿A partir de cuándo? El convenio está firmado, ahora empieza a llegar el flujo de dinero. ¿Cómo va a ser esto? Sí, son algunas cuestiones administrativas. El mismo lunes, con esta modalidad virtual, el convenio en realidad se firmó vía Zoom con el Secretario de Obras Públicas y él me manifestaba de que bueno, presentáramos toda la documentación lo más rápido posible, que estimaban que en 30 días, 40 días, podían estar llegando el anticipo, que se llama. Y bueno, y después va por avance de obra, es una obra que está prevista en 6-7 meses hacerse, bueno, por ahí nos va a agarrar los meses de lluvia, bueno, donde se para un poco este trabajo, pero bueno, ese es el plazo establecido en el convenio. Así nos vamos a la pausa en este Acontecer Regional 2020. En un ratito, todo lo que pasó en la inauguración del Parque Industrial de Noetinger. Seguimos sumando herramientas para combatir los incendios. Juan Schiaretti presentó la nueva unidad de comando integral para situaciones de emergencias. Un vehículo que trabaja en terreno equipado con una estación meteorológica, equipos de radiocomunicación y computadoras para lograr una mejor coordinación y dar respuesta ante estas situaciones. También se entregaron 6 kits forestales para equipar camionetas con motobombas que permiten atacar más rápido los incendios en zonas de difícil acceso.
Entre todos podemos y hacemos más. La Municipalidad de Cruz Alta te dice: quédate en casa, 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 quédate en casa. Por si no lo entendiste, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. No es para siempre, pero es ahora. Por vos y por todos. Yo me quedo en casa. La Muni te cuida. Vos, quédate en casa. Crescente, la marca líder en acoplados, remolques y carrocerías, presenta nueva unidad. 4 ejes, 52 toneladas y media. Crescente presenta el 4 ejes. Conocelo en Loines 185, teléfono 3472-426-185, Marcos Juárez. El que te da la bienvenida, el que siempre está ordenado, el que tiene su estilo, el que te cuida, el que te contiene, el que te acompaña, el que te educa, el que trabaja, el que vive en el presente, el que piensa en el futuro, el que siempre está en movimiento. Somos los urgentes, somos hacedores. Sigamos haciendo juntos. Ya es un hecho el cierre definitivo del depósito de ramas al sur de la ciudad. 25.000 metros cuadrados que recuperamos para el desarrollo de la naturaleza. El ordenamiento ambiental es nuestra meta y juntos lo estamos logrando. Si todos cumplimos, Belville crece. Municipalidad de Belville. Sigamos juntos. ¿Necesitas un crédito y no sabes por dónde empezar? Empezá hablando con nosotros. En Tarjeta Marco Juárez y Local te ofrecemos el crédito más barato y seguro del mercado. Sin vueltas y con otorgación inmediata. Vení a Tarjeta Marco Juárez o Tarjeta Local a buscar el crédito a tu medida. La plata que necesitas cuando la necesitas. Más barato y rápido no existe. En Tarjeta Marco Juárez y Local te ofrecemos más servicios, porque estamos en comercios de toda la región con promociones exclusivas y la lista más completa de débitos automáticos para que estés al día sin moverte de tu casa. Tarjeta Marco Juárez y Tarjeta Local. Más servicios, más rápido, más para vos. Si sientes como siento yo, si vas en la misma dirección, es hora de ser uno los dos, un nuevo sol. Algo está cambiando, la verdad. Oh, un nuevo sol transforma la realidad. Un rayo que despierta la unidad. Gritemos al cielo soltando creencias, que brille tu luz, que ilumine y que vuelva. Es hora de dar amor y despertar. En Sintra hicimos una gran inversión en salud, que no solo acorta distancias, sino también mejora el diagnóstico y la atención médica. Y en 90 días son 100 los vecinos sintrenses que se atendieron y realizaron placas con el equipo de rayos móvil de nuestra localidad. Municipalidad de Sintra. Mejor entre todos. El sueño de la casa propia ya es algo concreto. Por eso, desde el 2013 venimos haciendo realidad el deseo de muchas familias. Llevamos entregadas 63 casas, que son 63 techos, 63 hogares, para seguir al lado de cada vecino y vecina, demostrando nuestro compromiso con el pueblo, el que venimos teniendo desde hace años. Hoy presentamos Mi Casa 3, un programa de viviendas modernas, eficientes y accesibles. Un complejo habitacional donde los sueños de 101 familias van a tener su lugar. Seguimos dando pasos firmes a base de ladrillos, cemento y trabajo para que muchas familias puedan tener donde vivir.
Bienvenidos y bienvenidas a la presentación del Plan Municipal de Viviendas Montebuey, Mi Casa 3. El día miércoles, Noetinger vivió un día histórico que tiene que ver con la concreción oficializada del parque industrial que ya venía en funcionamiento, pero que a partir de ahora está considerado como tal en la provincia de Córdoba. A partir de aquí se abren nuevas oportunidades, como el acceso a la promoción industrial para las empresas que lo componen y demás. Estuvo el gobernador de manera virtual y el ministro de Industria de manera presencial. Finalizada la firma de los convenios, hablamos con el ministro de Industria, Eduardo Castelo, y el intendente Ángel Bevilacqua, que comentaban lo siguiente. Un agradecimiento especial a Lito, un intendente progresista, motivador, y lo vi a Noetinger de manera increíble, es decir, en un momento de pandemia, poder llevar adelante el desarrollo industrial como lo está llevando Noetinger. La verdad que es significativo. Todo el departamento de Unión, el departamento Marco Juárez, son departamentos trascendentes para la vida de los cordobeses, y me parece que es muy importante que podamos plantear este desafío, ¿no? De que Córdoba necesitaba parques industriales. Teníamos 9 parques. El gobernador nos planteó el desafío cuando arrancamos de tener nuevos 40 parques industriales, y la verdad que con la Secretaría de Parques Industriales estamos trabajando toda la semana inaugurando un parque nuevo, y eso es lo que marca lo que es Córdoba, una Córdoba que no para, con un sector industrial muy motivador, muy innovador, muy creativo, y además potenciando esta idea de que en cada pueblo haya un desarrollo productivo, que armemos corredores productivos, que fortalezcamos la innovación y la creación de empleo, que es la prioridad que hoy tenemos en Córdoba. ¿Qué significa para la localidad y para los industriales este convenio que se firma hoy? Hoy lo que estamos haciendo es la habilitación definitiva del parque industrial, y esto lo que significa es la posibilidad de que todas las industrias que se radiquen aquí tengan promoción industrial directa. Como lo decía el gobernador, la promoción industrial directa significa de que tiene gravación impositiva en todos los ámbitos provinciales, y también va acompañado con la posibilidad de tener promociones industriales nacionales y o municipales, y eso le da un marco de competitividad muy fuerte a la industria, porque imagínese que no solo tiene diferimientos impositivos o reducciones impositivas, sino que también tiene estímulo en reducción de la energía, del valor de la energía, tiene un valor que se le da a cada empresa por el trabajador nuevo que incorpora a partir de ahora en la industria que se suma a la promoción industrial de ese nuevo parque industrial. Así que son todas ventajas que fortalece que las industrias se queden en los pueblos. Por eso lo que estamos haciendo es haciendo 40 parques industriales en su inmensa mayoría en los pueblos. Vamos a estar haciendo uno o dos en Córdoba capital, pero el resto de los otros 40 parques los vamos a estar haciendo en los pueblos, y es un poco lo que queremos, que la gente se quede en los pueblos, que las industrias se queden en los pueblos y que creamos trabajo en los pueblos. También viene de la mano de la inauguración un aporte al municipio para centros tecnológicos, Eduardo. Así es. En cada parque industrial, el desafío que tiene planteado el Ministerio de Industria es hacer un coworking productivo. Eso sirve fundamentalmente para que los niños, para que los jóvenes del pueblo, para que la gente mayor se pueda capacitar acá con la escuela industrial. Recién lo hablábamos con Lito, y eso va a permitir que también en los pueblos los chicos ya tengan una orientación sobre la base de la necesidad de la empresa. Entonces, capacitamos en el mismo parque industrial a los jóvenes y a los emprendedores para que después desarrollen o sean nuevos industriales o sean trabajadores capacitados en los oficios que necesitan las empresas del pueblo. Lo decíamos, intendente, un día importante para Noetinger. Sí, la verdad que es un día de mucha alegría. Lo hablamos con el gobernador y lo había hablado en su momento con Eduardo. El parque industrial nos llevó mucho esfuerzo, trabajo, no solo al municipio, sino también a todos los que han hecho el esfuerzo en invertir, ¿no? Y lograr hoy formalizarlo, la verdad que fue una decisión política del gobernador, y especialmente el trabajo que le ha puesto Eduardo junto a Alejandra en poder formalizar, como recién lo contaba Eduardo. Y nosotros nos había costado bastante esfuerzo y tiempo, y hoy lograr esto, la verdad que es coronar el trabajo de mucho tiempo,
y no solo nos trae alegría porque tenemos esa formalización, sino también porque alentamos a quienes están construyendo que van a tener todos los beneficios que recién contaba Eduardo, así que la verdad es que estamos muy, muy felices hoy. ¿Hay posibilidad de erradicación de nuevas empresas? Sí, siempre hay consultas y evidentemente hoy con esta formalización ya no solo tenemos consultas, sino hablábamos con Eduardo de pensar en ampliar el parque industrial, de comprar algún espacio lindero para seguir creciendo como parque industrial y siempre tener tierra a disposición de quienes quieran invertir en una tierra tan fértil como es la de Nuetinger, como bien lo decíamos en el acto. El hecho de ponerle Arau hermano a este parque tiene que ver con lo pionero que han sido, con lo que han generado los Arau, y esa cultura metalmecánica hoy florece en Nuetinger, por eso hay siempre nuevos emprendedores, así que hay que estar siempre predispuesto a generar las condiciones para que sigan invirtiendo. También, además de estar en el Parque Industrial, de visitar las empresas del Parque Industrial, el ministro se hizo un lugar para visitar la empresa Metalfor, una empresa con más de 180 empleados en la localidad, y la empresa Piersanti. En primera instancia, estuvimos hablando con los protagonistas de la empresa Metalfor, el contador José Luis Dacie, Eduardo Borri, además también presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes de Córdoba, y María Rosa Miguel, gerente de Metalfor, nos hablan de la empresa, y también de ahí estuvo el ministro visitando plataformas Piersanti. Hablamos con el titular Juan Piersanti. Un día histórico para Nuetinger, que en plena pandemia y con todas las dificultades que tenemos, que se haya inaugurado hoy el anhelado parque industrial de Nuetinger, ¿no? Y un funcionario de la característica de señora Castelo, que se haya dignado en darnos una visita a nosotros y a otras empresas, es muy valorable, porque yo le pedí al ministro, y me lo concedió, que le dirigiera unas palabritas a los empleados, a los funcionarios nuestros, ¿no? Porque si analizamos, el recurso es lo más grande que tiene una empresa. Entonces me hizo la atención, me hizo emocionar, porque los chicos, los 60 y pico chicos que tenemos acá, estaban muy contentos de que el ministro le dijera la palabra. Así sobre que todo hiciste hincapié en la edad que tienen los chicos, son muy chiquitos, ¿no? Sí, jóvenes, sí, una edad promedio 30, 31 años, y hay chicos de 20, 21 años que están en un desempeño sorprendente, ¿no? Los que no han tenido capacidad de ir a estudiar y demás, posibilidades, y acá se lo estaba capacitando, se lo fue capacitando, y hoy están a la altura de las consecuencias. Bueno, Juan, una vez más, Piersanti con el desarrollo tecnológico a la vanguardia en el país en lo que es plataformas, ¿no? Un orgullo. Sí, yo creo que sí, ¿no es cierto? Son 35 años haciendo lo mismo. La generación nueva de Piersanti son las dos hijas, Valeria y Luciana, y bueno, como siempre, la señora siempre apuntalándonos, ¿no es cierto? Así que hemos llegado a una situación, hace 5 años a la fecha, desde que arribó ingeniería, la empresa le ha cambiado el curso, ¿no? La verdad. Estábamos hablando recién ahí con el ministro, que tenemos productos patentados, desarrollo nuestro, todo gracias a la ingeniería que tenemos. Muchísima suerte, gracias por recibirnos, como siempre, con la calidez de la familia Piersanti. No, y hablando de pionero, también te tengo que hacer resaltar a vos, Marocero, que sos una persona muy emprendedora, luchadora, y que has crecido un montón, te vemos todos los días. Si bien la empresa no está radicada en el parque industrial, un poco el compromiso era que también formen parte de las promociones, ¿no? Sí, un poco fue eso lo que estuvimos charlando. La verdad es que para nosotros fue un placer y un orgullo poder recibirlos dentro de la planta, y mucho más que el parque industrial se llame Arauz, como se llama antiguamente la planta donde está Metalfor. Así que, tomando eso como hilo conductor, hablamos con Alejandra y con el ministro Avalle para poder lograr que sea incorporado dentro de la estructura del parque industrial el predio que hoy tiene Metalfor. Bueno, Eduardo, como empresario, como hombre también de la Cámara, y ante este anuncio de la generación de 40 parques industriales en la provincia, empresarial e industrial con respecto a esta decisión del gobierno de la provincia. Yo creo que es clave. Lo escuchaba al gobernador Schiaretti decir que la única manera que tenemos de salir adelante es a través de la producción y del trabajo. Creo que es un dato revelador, porque creemos que esa es la manera. Así que me parece que el hecho de que se sigan incentivando de esta forma los parques va a ser siempre
bien recibido por parte de los industriales. Nosotros en este caso estuvimos contándole cuáles son nuestros planes de expansión. Nosotros queremos que Metalfor se convierta en una multilatina de la maquinaria agrícola, con lo cual vamos a seguir incorporando productos y de esa manera seguir agregando valor. Y ante algunas dudas que podría haber en algún momento, que se pueden haber dicho, Metalfor, Noetinger, se queda en Noetinger, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y estamos creciendo en Noetinger. Y bueno, nosotros creemos que la industria genera empleo de calidad y vamos a seguir en ese sentido, siempre apostando a la industria y apostando a la generación de empleo. Finalmente, para terminar la recorrida de la gente de industria, Alejandra Barbero, secretaria de Parques Industriales de la provincia de Córdoba, nos contaba respecto de este y de los otros parques industriales que se vienen inaugurando. Venimos con una política de regularización y aprobación definitiva de los parques industriales. Es una política muy fuerte que ha tomado el gobernador de la provincia y que nos ha pedido trabajar en ello. Regularizar los parques industriales de la provincia y darle esta aprobación definitiva solo otorga beneficios directos de promoción industrial para las industrias, las nuevas industrias que se comiencen a radicar dentro de los parques a partir de esta aprobación. Por eso es un hecho muy, muy importante que los parques cuenten con este reconocimiento de la provincia, además de acceder a financiamiento para que se radiquen las industrias y todo el desarrollo de lo que es el acompañamiento en la infraestructura básica que tienen los parques industriales. Parque industrial que reconocemos definitivamente, lo dotamos de un centro tecnológico para que las industrias que están dentro del predio puedan acceder a una mejora continua dentro de sus procesos productivos. Hoy lo hicimos con el parque de Noetinger, trajimos este aporte no reembolsables para construirlo. Pero además, realmente me sorprendió para bien, a lo mejor para ustedes es una cuestión común porque forma parte del día a día del trabajo, pero en la recorrida por las empresas, cada uno de ustedes preguntándole al empresario, che, ¿tenés promoción industrial? ¿Tenés gas? ¿Necesitas que te demos una mano con esto? ¿Necesitas alguna carpeta que mover? Es decir, hay un equipo trabajando al lado del empresario. Así es, la verdad que lo estás describiendo tal cual es la política que encabeza nuestro ministro y de la cual somos parte de este equipo. Siempre para nosotros regularizar parques, aprobar parques y que se desarrollen estos centros productivos en el interior de Córdoba es un regalo de la provincia, ¿no? Es poder decirle a la industria que pueda acceder a los servicios o al desarrollo tecnológico como lo hace la gran industria. Y estamos muy, muy activos, laburando desde el Ministerio, haciendo una asistencia integral a los desarrollos productivos, porque hay muchísimos beneficios. Hoy la política nacional también apunta a la sustitución de importaciones, al desarrollo de nuestra industria local. Entonces eso hay que ponerlo en valor, hay que informar, hay que ayudar a gestionar, y esa es nuestra política de base. Ayudar en las gestiones, no solo promocionar y difundir, sino colaborar en esas gestiones, y lo estamos viendo en los resultados. Para terminar, me decías recién en la previa, estamos trabajando para normalizar y regularizar el tema del Parque Industrial de Marco Juárez. ¿Cuál es la situación al día de hoy y qué es lo que se pretende llegar a terminar allí? Marco Juárez solo está resolviendo el tema de licencia ambiental, que lo tenemos encaminado, y estamos ayudándolos a que las industrias puedan acceder a la obra de gas, que es la infraestructura que está pendiente, porque hoy el proceso productivo de las industrias radicadas aún no lo han demandado, pero sí para las nuevas radicaciones y las nuevas ampliaciones del parque industrial se está previendo la obra. Estamos trabajando en la infraestructura que le falta y en poder tener los permisos ambientales que corresponden, pero muy próximo a aprobarse. Y de Noetinger nos vamos a Monte Buey. El secretario de Cultura, Abel Ceruti, nos comentó de un proyecto muy lindo que se organizó y que va a tener concreción en los próximos días de cara a un nuevo aniversario de la localidad de Monte Buey en el mes de octubre. Se llama Monte Buey Arte. Tiene mucho que ver con las redes sociales, con la expresión de los monteboyenses. Aquí hay detalles. Una iniciativa que intenta generar tanto en los niños como en los adolescentes, los jóvenes, un acercamiento a algunas actividades que tienen que ver con el arte, con la cultura, intentando movilizar un poco
toda esta situación que estamos viviendo y que estamos absolutamente todos inmersos en ella, ¿no? En realidad este es un proyecto mucho más ambicioso, que el año pasado lo hemos empezado a trabajar, que no lo pudimos implementar en el 2019, porque, digamos, cuando se terminó de depurar el proyecto, prácticamente estábamos en la etapa final del año y no llegábamos con los tiempos, porque en realidad era comprendía todo un fin de semana en el predio central del ferrocarril, con una diversidad muy amplia de actividades que tienen que ver con el arte, que abarcaba distintos géneros como la pintura, la literatura, la fotografía, la danza, la música, justas del saber. Pero bueno, eso en el año, en el presente, es imposible pensarlo, así que hemos decidido poner en marcha una versión mucho más acotada del Montevideo Arte, que va a ser totalmente virtual, y está dividida en dos categorías. Comprende una categoría a todas las escuelas primarias y otra categoría están comprendidas todos aquellos establecimientos de nivel medio. La competencia en sí para la categoría de escuelas primarias comprende cuatro géneros, es decir, literatura, que tiene un único rubro, que es poesía, y el género pintura, que tiene un único rubro, que es dibujo, con una diversidad muy amplia en cuanto a la técnica, que abarca desde témpera, lápiz, tinta, con collage, es muy amplio la propuesta en la cual pueden participar. En estos dos géneros, el tema disparador van a ser los 110 años de Montevideo, que estamos próximos a cumplirlos el próximo 22 de octubre. Y después hay otros dos géneros. Uno es canto, que tiene un único rubro, que es solista de canto, que puede incursionar en el género femenino. Sí, van todos juntos. Y puede incursionar en el género musical que desee. Puede estar acompañado por una pista musical o por algún instrumento, o por uno o más instrumentos, que puede ser ejecutado por algún integrante de la familia, es decir, el papá, la mamá, un abuelo, un hermano o hermana, siempre y cuando convivan dentro del mismo hogar. Y en el género danza posee dos rubros, que uno es solista de danza y el otro es pareja de danza o grupo familiar, que también puede estar conformado por algún integrante de la familia. En este género también es muy amplio la participación, dado que abarca todos los géneros de la danza. Después la danza clásica, folclórica, tango, contemporáneo. La idea es que generar una participación masiva. En cuanto a los establecimientos de nivel medio, esta categoría comprende cuatro géneros. Aparece aquí el género fotografía, con el rubro fotografía individual, y también el género literatura, al igual que para las escuelas primarias, con un único rubro que es poesía. Para también estos dos géneros, el tema disparador van a ser los 110 años de Montevideo. Y después tenemos el género canto y el género danza, que están planteados de la misma manera que para las escuelas primarias. Así que con el solo hecho de enviarnos el material, la propuesta artística, los chicos pueden automáticamente quedan inscriptos, es decir, no hace falta una inscripción previa. Para esto tienen plazo hasta el día 10 de octubre. Vamos a estar receptando a través del mail oficial de la Dirección de Cultura, que es culturayeducacion@montevideo.gob.ar. También el reglamento está disponible en las distintas redes del municipio. Así que
de esta manera está planteado. El día 17 de octubre el jurado se va a expedir con los fallos y vamos a estar llevando adelante una gran gala de premiación que lo vamos a hacer a través del canal local Vivencias Producciones, que se va a poner en el aire el día 22 de octubre, donde vamos a estar celebrando los 110 años de nuestro Monte Guay. Y bueno, esto obviamente va a ser grabado, este programa, ¿no? Claro, con, todo, sí. Con todos los ganadores. ¿Los premios? Los premios, digamos, queremos aclarar que no vamos a premiar las instituciones, sino a los alumnos participantes. Y los premios van con distintos objetos de uso personal para los chicos. Creemos que acá lo importante no es el certamen en sí, sino la participación de los chicos y poderles brindar algún tipo de actividades que hoy todos ellos están un poco privados, limitados de realizar todas las actividades que normalmente ellos, digamos, transitaban en el día a día, ¿no? Actividades deportivas, culturales. Hoy en día, a raíz de esta pandemia que estamos atravesando, todo eso se ve un tanto imposibilitado, así que esto tiende a paliar esa situación. Así cerramos el segundo bloque, vamos a la pausa y ya volvemos. Nueva sala de obstetricia y ginecología del Hospital Municipal Dr. Lorenzo Cólica. Una obra importantísima para la localidad. Un moderno servicio con tecnología de última generación, equipado para el cuidado del bebé y la mamá. Sigamos haciendo obras. Sigamos avanzando. Por la época de sequías y la imprudencia de unos pocos, los cordobeses estamos en situación de incendios extremos. Toma conciencia urgente. No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apagalo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible, mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Denuncia urgente cualquier principio de incendio o pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100 o al 0800-888-38346. Ya está en marcha el Plan Barrial de Recuperación Urbana y Vial con una inversión municipal de más de 60 millones de pesos. Reemplazo de asfalto en calles muy deterioradas, nivelado de arterias de tierra con incorporación de áridos, bacheos de asfalto y hormigón, cordón cuneta, bocacalles, desagües, ampliación de la red cloacal y otras obras. Nuevamente la ciudad se convierte en un gran obrador con emprendimientos necesarios para el bien de los vecinos y la ciudad. Municipalidad de Bellville, sigamos juntos. Esta pandemia cambió muchas cosas, pero no pudo con el buen corazón de los roquenses. Desde nuestra municipalidad queremos agradecer a todos y cada uno de ellos, ya que están dando lo mejor de sí para que juntos logremos vencer al virus. En particular aquellas personas y empresas que desinteresadamente realizaron donaciones para ayudarnos en esta lucha. Llevamos recibido más de 400.000 pesos en mercadería, más de 440.000 pesos en efectivo, más de 700.000 pesos en insumos hospitalarios. Esto habla a las claras de todo lo que podemos hacer cuando nos comprometemos y nos unimos por una causa común. Muchas gracias a todos. Y no aflojemos. Sigamos luchando juntos y vamos a salir adelante. Municipalidad de General Roca. Gestión Luque. Desde el respeto,
la convivencia y la honestidad, comenzamos a construir el pueblo que soñamos. La tarea es junto a ustedes, queridos vecinos. Vamos por más, vamos a lograrlo. Municipalidad de Zaira, hagamos que suceda. Gestión Edgar Jordán. Si tuviste coronavirus y te recuperaste, podés donar plasma para ayudar a otros enfermos. Es rápido, poco invasivo y colabora con la recuperación de pacientes con COVID. Si ya pasaron como mínimo 14 días desde que te dieron el alta, podés donar plasma. Ya tuvimos pacientes que fueron tratados efectivamente con plasma, ahora nos toca ser solidarios a nosotros. Te necesitamos, dona plasma. Comunicate por WhatsApp al 351-704-4884 o por email a centroplasmaferiscovid19@gmail.com. Ampliar el arbolado público, mantener su diversidad y preservar en buen estado los árboles existentes es una de las prioridades de la gestión municipal de Isla Verde. Por eso, además de haber colocado más de 100 especies autóctonas en la localidad, hemos inaugurado el vivero municipal que proveerá de todo tipo de árboles para la localidad en los próximos años. Municipalidad de Isla Verde. Gestión Patricia del Soglio. Y en el último bloque volvemos a Sintra para que Darío Novaira, Secretario de Salud, nos cuente la situación sanitaria, de cómo está trabajando el dispensario municipal, pero también de lo que ha significado la posibilidad de la inauguración del equipo de rayos en estos días para la localidad. Siguiendo con este tema de COVID-19, como nos venimos manejando de hace tiempo, seguimos trabajando día a día para extremar todas las precauciones y evitar de que nos llegue el virus a la localidad. Y si bien estamos en uno de los momentos más críticos, donde el pico, como decían los especialistas, se ve que ha llegado, y bueno, todos los días tratamos de sumar pequeñas cosas que nos permitan mantener a la localidad o a la población de la localidad un resguardo de todo esto. Seguramente. ¿Hasta ahora ustedes no han tenido casos? No, hasta ahora hemos tenido la suerte que no hemos tenido casos positivos. Bueno, han tenido un hecho muy auspicioso en la localidad, que es el equipo de rayos, que volvió después de mucho tiempo. ¿Se ha podido utilizar ya? ¿Cómo está funcionando eso? Sí, eso, la verdad que muy, muy contento. En estos días va a salir la publicación. Hemos llegado en los 3 meses, junio, julio y agosto, al número de 100 pacientes que han necesitado el uso del aparato de rayo, y es con una alegría enorme, ¿no?, que eso nos ha permitido evitar muchas derivaciones. Eran 100 viajes a Belvivo o Villa María, ¿no? Y sí, posiblemente sí. Varios de esos, casi la mayoría, se pudieron después de revelar la placa, que los médicos de acá de la zona y de la localidad sobre todo pudieran resolver la situación aquí. Esto mejora la salud, la calidad de salud de la gente, ¿no? Y sí, la verdad que con esa iniciativa, ese fue el propósito con que trajimos el aparato, y se pudo concretar tener el aparato aquí en la localidad, y bueno, hoy nos está dando mucha utilidad. Volvemos a Montevideo. El escribano Edwin Riva habla de la presentación del plan de viviendas Montevideo Mi Casa 3, que vienen con algunas cuestiones muy interesantes en materia de ahorro de energía y de materiales de última generación. También hablamos del área de obstetricia del hospital, que se va a hacer remodelada a nuevo. Y hablamos de la decisión ya oficial de la cancelación por este año de la Fiesta Nacional de la Siembra Directa. Tiene algunas cosas diferentes a lo que ha sido Mi Casa 1 y Mi Casa 2, por varias razones. Primero, porque bueno, la idea era hacerla accesible, por supuesto, en lo económico, pero también hay una realidad, que es la escasez de tierras, de lotes. Bueno, si bien el municipio contaba con algunos, pudo durante este año adquirir
algunos más, porque también hay que solucionar esa cuestión en los planes de vivienda, no solamente la vivienda, sino también el acceso a la tierra. Eso implicó de que se pensara en una tipología de vivienda que optimizara el uso del terreno, por eso esta propuesta tiene que ver con viviendas tipo dúplex. Entonces, bueno, de esa manera se disminuye también el costo del terreno y con algunas características de sustentabilidad, de eficiencia energética, son viviendas que están pensadas en el corto, el mediano y largo plazo, porque bueno, tienen muchas características que van a permitir el día de mañana ahorrar en el gasto de servicios. ¿Por ejemplo? Al ser más eficiente con la energía, la idea es que se haga con calefacción solar, con tramotanque solar, la idea también de poder incorporar artefactos, bueno, que tengan que ver más que nada con lo eléctrico, es decir, con un equipo de frío y calor, calefaccionar o refrigerar toda la vivienda, porque va a tener toda una cobertura de revoque de un material especial aislante, las aberturas son las de VH, de vidrio, de doble vidrio, con cámara de aire. Bueno, características constructivas muy modernas que parecían imposible aplicar o poder incorporarlas en viviendas de carácter social, como se dice, y con precios que consideramos de valores de cuotas accesibles para una buena franja de la comunidad. ¿Cuánto, por ejemplo, como para que la gente tenga una idea, porque se habla mucho a veces del valor de lo que se paga por una casa, este plan con este tipo de viviendas, en un plan, digamos, familia tipo, dos habitaciones, está bien, va a estar construido en planta alta, pero dos habitaciones, más o menos, ¿cuál es el monto que va a invertir la familia? Bueno, la vivienda tiene entre las dos plantas, como bien decía, planta baja y planta alta, 67 metros y medio, es decir que tiene su cierta amplitud, con estas características constructivas, como te decía, y el plan está ideado en 144 cuotas, 12 años, hay un aporte inicial que es lo que permitiría poder avanzar rápidamente con la construcción de 3 metros, o sea, estamos manejando un valor de 21.000 pesos el metro cuadrado. Lo que habría que aportar son 63.000 pesos iniciales por única vez, y luego tenemos las cuotas que se llaman preadjudicaciones, y hasta que no tengan la vivienda, de 5.500 pesos cada cuota. Y luego, bueno, ya cuando se adjudica y entran a vivir, se duplica un poquito más la cuota, que equivale a un alquiler, que eso siempre la relación que tomamos en cuenta. Y luego también, bueno, se distribuye el costo del terreno también en esa misma cantidad de cuotas, con una cuota inicial de 1.400 pesos el terreno, así que entre los dos valores, para aquellos que no tengan terreno propio, porque también se puede hacer en terreno propio, estaríamos en los 7.000 pesos de cuota mensual. Antes de que le entreguen la casa. Después, cuando le entregan la casa, duplica el valor, no el del terreno, sino el de la vivienda. Exactamente, el valor de la vivienda, porque eso está en porcentajes del metro cuadrado, se duplica un poquito más, pero que es similar, como te digo, a un alquiler, un poquito más, para mucha gente que está alquilando, bueno, ya se sacaría el tema del costo del alquiler y lo destinaría únicamente al pago de su vivienda. Intendente, ¿este es un círculo cerrado de cuántos beneficiarios? Este esquema cierra con una cantidad mínima de adherentes, de 100 adherentes, de 100 para arriba, o sea, a medida que se supere esa cantidad, mejora la relación económica financiera del plan, pero sí hay un mínimo que el está... mínimo es 100, el máximo por ahí no tiene un techo. Y hay un máximo que nos va a fijar la cantidad de lotes disponibles, que también eso es una limitante que tenemos. Hoy por hoy, para 100 viviendas o quizás algunas más, el municipio cuenta con terreno, también, bueno, se está tras la posibilidad de conseguir algunos terrenos. También se ha tomado el criterio de ir consolidando manzanas. Hemos estado viendo terrenos baldíos en distintos sectores de la localidad, hablando con sus propietarios para proponerle este tipo de plan. Y bueno, allá hay varios que se han interesado. Aún como inversión, ¿no? Sí, por ahí también tenemos la modalidad de que el municipio paga el terreno con una vivienda, con alguna construcción, es decir, que también le sirve al propietario, porque se termina siendo de un dúplex o por ahí hasta de un local comercial que puede tener el mismo sector, y al municipio también se le facilita la forma de pago de su terreno, así que estamos
Somos muy optimistas con esta propuesta porque realmente reúne muchas características distintivas y en viviendas que parecería que no se puede dotar de sustentabilidad, de que tengan eficiencia energética, que a futuro gasten menos energía para calefaccionar, para calentar, hasta por ahí evitar la instalación del gas, que también es costoso. Si está pensado también en la posibilidad de reducir gastos cuando la familia ya entra a vivir. Así que hay muchas características que son muy interesantes y bueno, esperemos la adhesión y que podamos llegar a un sector de la comunidad que por ahí no habíamos llegado con Mi Casa 1 y Mi Casa 2. De todas maneras, con los dos primeros planes ya consolidados en marcha y con muy buen nivel de entrega de viviendas, y sumado a este plan, no sé si cubre toda la demanda de vivienda de la localidad, pero va a estar muy cerca, ¿no? Sí, siempre vamos viendo que hay que partir de la base, bueno, de que todos estos últimos años, podemos hablar de 8 o 9 años, no hemos tenido el apoyo de la vivienda social de un IPB o de algún programa nacional, si todo a pulmón los municipios con los adherentes, buscando la manera de reducir los costos. Pero sí, siempre hay demanda, pero bueno, a veces son viviendas ya de otros costos más bajos todavía, que bueno, que vemos que no podemos ya llegar a hacer esa vivienda porque se necesitan a lo mejor más años de plazo para pagarla, y bueno, al no haber financiamiento genuino, por ahí se complica. Pero sí, en Mi Casa 1 tenemos 85 adherentes, en Mi Casa 2 algo más de 60, es decir que tenemos 140 y pico adherentes, de las cuales ya tenemos entregada 63 y dos más en las próximas semanas. Y ahora con estas 100 o más viviendas se va a hacer una cantidad de 250 viviendas, por supuesto en un mediano plazo, largo plazo, pero por ahí las comunidades que crecen, se van ampliando las familias, se van independizando los hijos, aparecen necesidades de vivienda, pero bueno, tratamos de cubrir esa demanda de la mejor manera y con lo más accesible posible. En materia de salud pública también hay una inversión importante en lo que tiene que ver con la sala de obstetricia, algo que era necesario en el hospital. Sí, este era un servicio que no lo podíamos prestar por no contar con las instalaciones adecuadas, con la infraestructura. Ya es algo que veníamos viendo desde el año pasado, eso dependía también de la venta de un inmueble que había recibido el municipio y que iba destinado a esta sala de obstetricia, y bueno, ya ese inmueble se pudo formalizar la venta a principio de año y con esos recursos ya se han ido adquiriendo materiales, se están solicitando los presupuestos de mano de obras para ni bien se pueda y esté cerrado todos los distintos rubros que tiene que ver con la construcción, estar comenzando con esta obra que está prevista una inversión de más de 4 millones en los edilicios, más todo el equipamiento. Concretamente, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Una obstetricia nueva, una sala de nacimientos nueva, con quirófano, con maternidad, con todo? Exactamente, sí, se remodela todo el sector, es decir, hoy no existe, pero bueno, se hace una nueva sala de parto, de preparto, baños, bueno, a su vez se mejoran la parte del quirófano que está relacionado, la parte de internación, sí, una remodelación, una obra importante para lo que es nuestro hospital municipal y que va a permitir contar con este servicio de obstetricia. ¿Una inversión más o menos evaluada en cuánto, intendente? Te decía, está arriba de los 4 millones de pesos el cálculo que se hizo en su momento y bueno, la idea es que se invierta ese monto. Bien, trascendió en los últimos días, lamentablemente, la situación sanitaria, como decíamos en el comienzo, no solo de Montevideo, sino del país, y la imposibilidad de las reuniones sociales o convocatorias multitudinarias, definitivamente han terminado de bajar del calendario, por lo menos del 2020, la Fiesta Nacional de la Siembra Directa, ¿verdad? Sí, es algo que veníamos analizando también hacía tiempo, viendo cómo se comportaba esta pandemia, bueno, cómo se iba a dar, porque siempre es como que había alguna luz de esperanza, pero bueno, ya en el mes pasado tuvimos algunas conversaciones con la gente del Colegio Itay, con la comisión organizadora de la exposición, y bueno, se llegó a la conclusión de que no era posible realizarla este año, aparte había una característica especial, que la exposición cumplía 50 años, el colegio y bueno, y todo su grupo de colaboradores y la comisión de la exposición
querían hacer una edición especial, se puede decir, bueno, con muchos más ingredientes, y bueno, no estaban dadas las condiciones para eso, así que a su vez la fiesta en sí que organiza la municipalidad va ligada a la exposición, o sea, se hace en conjunto desde hace 20 años. Y entonces, bueno, nos pareció lo más conveniente, o sea, aparte no hay posibilidades materiales de realizarla, de postergar esta edición para el próximo año. Bien, el calendario va a ser el mismo, no va a haber adelantamiento de calendario, eso va a ser, pasa a las fechas tradicionales del año que viene. Sí, eso es lo que hemos acordado también con el colegio, de volver a hacerla en el primer fin de semana de octubre, como se viene haciendo. Respetar ya el calendario de siempre. Exactamente, no hay ni adelantamiento ni postergación, porque también se podía postergar dentro de este mismo año, se había hablado, bueno, dentro de las distintas alternativas, pero ya pasando al año próximo, la idea era hacerla en la misma fecha que se hace la exposición, que es, como te decía, el primer fin de semana de octubre. Y así llegamos al final para encontrarnos con ustedes, Dios mediante, la semana que viene. El agradecimiento a todo el equipo, Alicia Quinteros en la producción, con quien estamos viajando cada semana a todas las localidades, recorriendo cada uno de los lugares que componen nuestra área de cobertura. A Eduardito Bagni, a Mariano Perfumo, a nuestro editor José Luis Bocio, a la gente de los canales de Sintra, Corral de Bustos, a la gente de Sporting y Corralense, a Andrés Dreyer y Alejo Rural, que nos permiten llegar a una amplia región, así como Televisora Regional Unimar. Que tenga una buena semana. Nos encontramos el próximo viernes. Muchas gracias.